Buenas tardes, 461. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Estaba viendo el último video del martes y ya empezamos a ver leyes de Newton. Les dije que íbamos ya a verlo con más profundidad el día de hoy. Ya tengo todo listo. Esa clase la di antier con otro grupo. Entonces les voy a pasar el video de las leyes de Newton. Vamos a ver la primera y la segunda. Y ya la semana que viene vemos la tercera y el repaso para el examen. Confírmenme que ya les di toda la programación. Ya saben las fechas para las tareas y para el examen, ¿verdad? Sí, Confírmenme, maestro. por favor. ¿Sí o no? Sí, maestro. Bueno. Bueno, de hecho ya lo vi en el video, pero quiero ver si también ustedes están al tiro o no, si están pendientes, ¿no? Vamos parejos prácticamente con todos los grupos, solamente vamos atrasados esta clase y ya con ustedes me emparejo ya con todos los demás. Entonces, bueno, ahorita tengo a 27 de ustedes ya en sesión. Estoy admitiendo a Giselle Macías, ya uno más. Bueno, entonces, corre video. Este video es de una clase con otro grupo hace 2 días, 4:59 esta vez. Y al final les voy a dar más instrucciones. Recuerden que hoy a medianoche se entrega el examen, la tarea, ¿eh? Por cierto, ah, qué bueno que me acordé. Les voy a compartir el Classroom del 461. Quiero que me expliquen una cosa. ¿Por qué ya me han entregado tantos la tarea si todavía falta la sesión de hoy y luego me están entregando resúmenes de los videos que están aquí en la tarea 3? Yo jamás les pedí que vieran estos videos. Errores en la medida, vernier, precisión, exactitud. Me están mandando estos resúmenes. Ya me entregaron 13 personas. A ver, les voy a pasar cualquiera de ellos. A ver, Sayola Rodríguez Enia. Vamos a ver su tarea. Me están entregando resúmenes de los videos que yo no pedí, errores en la medida, precisión y exactitud, Eratóstenes, me están mandando, vernier, resúmenes de estos videos. Yo jamás les pedí eso. Sigo admitiendo. A ver, muchachos, concéntrense. La tarea son apuntes y resúmenes de los videos que hemos visto en clase, no los cuatro que estaban ahí. Eso se me olvidó quitarlos. Yo jamás les pedí, demuéstrenme si les pedí resúmenes de esos cuatro videos que les acabo de mostrar que están en la tarea. Jamás les pedí eso. Además, falta la clase de hoy. La clase de hoy sí viene en la tarea de hoy. Entonces, alguien de los que me mandó la tarea, ¿por qué me lo mandaron? Si todavía falta la clase de hoy, ¿está Enia o Elvia? ¿Quién era la persona que lo estuve revisando? ¿Está presente? Sí, yo venía. ¿Por qué me lo mandaste, Enia? ¿Cuándo les dije No, yo que me mandaran resúmenes de esos videos, de esos cuatro que están ahí? ¿Cuándo los vimos en clase? Dime, por favor. Los videos que yo les pedí eran los de Khan Academy que vimos de rapidez, de velocidad, de aceleración. Eso fue lo que yo les pedí. Y aparte los apuntes de los conceptos que hemos visto. Entonces lo que voy a hacer ahorita, acabando la clase, les voy a devolver las tareas a los 13 que me lo mandaron. Porque todavía falta lo de hoy. ¿Me explico o no me explico? ¿O alguien tiene algo que decir al respecto, por favor, antes de que veamos la clase que falta? Bueno, entonces les digo, les voy a devolver lo que me mandaron las 13 personas. Rodríguez Ortiz, dime, Santiago. profesor, ¿sería posible que terminando la clase nos podría repetir los videos de las clases para No, ver si los hemos hecho? no. Ustedes tienen que estar al pendiente de las clases. Ni yo me acuerdo ahorita exactamente qué es lo que me tienen que mandar. Ahorita no me acuerdo.
Ustedes tienen que estar checando. Son las clases, videos y apuntes de lo que hemos visto en estas últimas 3 semanas. Por favor. No me acuerdo, por favor. Bueno, entonces, corre video. Comparto pantalla, comparto sonido. Se me estaba olvidando. Y vámonos a este video, que es del miércoles con el 459. Corre video, espero que suene bien y que vean bien el video. Jamboard. Primera ley de Newton, apunten. El nombre de la primera ley de Newton también es ley de la inercia. Entonces, inercia es un concepto importante que seguramente voy a preguntar en el examen. Si escuchan bien, jóvenes, díganme, confírmenme, por favor. Sí, se escucha. Sí, profesor. ¿Escuchan bien y ven bien el video? Chequen que estoy de playera roja en este video y ahorita estoy con playera azul y con rayas, ¿no? Entonces, bueno, corre. Entonces vamos a compartir. Vamos a un Jamboard. No tengo abiertos Jamboards. Vamos a abrirlo. Nos vamos a ir con calma. Tengo tiempo suficiente entre hoy y la semana que viene para ver los temas que me quedaron pendientes. Entonces, vamos a abrir un Jamboard nuevo. Recuerden que los Jamboards de este año van a ser con fondo negro para diferenciarlos, ¿no?, de los del año pasado. Y vámonos a una plumita. Y ok. Pluma blanca. Empezamos. A ver, sigo admitiendo, siguen entrando. Entonces empezamos. Primera ley de Newton. O ley de la inercia. Lo voy a poner entre paréntesis. Ley de la inercia. Bueno, la inercia es algo que nos sucede todos los días, en cualquier momento. Un ejemplo muy claro. Supongamos que vayamos en bicicleta. Bueno, a ver si me sale bonita mi bicicleta. Aquí venimos nosotros. Y vamos tendidos, ¿no?, en la bici. Y de repente se nos atraviesa un gato, un perrito o algo, ¿no? Y por más que queremos evitarlo, nos lo llevamos de corbata. O una viejita, ¿no? Se nos atraviesa de repente y no podemos frenarnos, ¿no? Y nos la llevamos de corbata. Entonces, hay cosas que de repente, por más que queremos evitar, no podemos, porque ya llevamos una tendencia de movimiento. Aquí vamos a ver mucho esta palabra tendencia. ¿Cuál es la tendencia de cuando vamos en bicicleta muy rápido? Pues a mantener esa velocidad y a mantener esa dirección. Es por eso que es muy difícil luego evadir, ¿no?, a los obstáculos si de repente se atraviesan, ¿verdad? Hay tantos ejemplos de inercia. Por ejemplo, hay uno que parece así muy, muy tétrico. Un carro que se estrella contra un muro y que de hecho ahí charamusca queda, ¿no? El carro chocó contra un muro. Pero por lo general vemos que el piloto pues queda muy lejos. No sé si han visto, ¿no?, fotografías en donde queda muy lejos el piloto del coche. Pues en primera sabemos que no tenía puesto el cinturón de seguridad. Para eso es el cinturón de seguridad. No lo tenía puesto. Entonces, cuando frenó el coche así, muy de repente porque chocó, pues la persona que iba adentro tenía la misma velocidad que el coche, pero el muro detuvo el coche, pero la tendencia de la persona era mantener la velocidad que traía el carro antes del choque. Tenía la tendencia a conservar esa velocidad. Y mientras más rápido vaya el carro y choque, más lejos va a quedar la persona, ¿verdad? Otro ejemplo de inercia, hay muchísimos,
ni se pueden imaginar la cantidad de ejemplos que hay de inercia. Eso es algo típico. Vamos en una micro. Esta micro va a quedar espantosa, pero bueno, importa el concepto. Entonces, vamos aquí agarrados del barandal, ¿verdad? Ay, ya dibujé mal esto. La cabeza me va a quedar aquí. A ver. Y vamos agarrados del barandal. A ver. Aquí la cabeza. Vamos agarrados del barandal. Y si la micro va, está en reposo, o sea, si la velocidad vale cero, pues hasta nos podemos soltar y no pasa nada. Pero ¿qué sucede si de repente se arranca la micro y yo no estoy agarrado del barandal de arriba? No sé si han visto qué pasa. Si me suelto, supongamos que tengo aquí mis zapatos y de repente veo que una agujeta está suelta y como está en reposo la micro, pues se me hace fácil soltarme, ¿verdad? Vamos a borrar aquí las manitas. Me suelto para amarrarme la agujeta y de repente arranca la micro. ¿Qué es lo que yo observo? Que me voy hacia atrás. Me estampo contra la parte de atrás, o si hay gente, pues me los llevo de corbata, ¿verdad? Ahora bien, si vamos en la misma micro, supongamos que ya me caí, me embarré, me dio pena, ¿no? Lo que me pasó. Entonces, de nuevo, voy aquí agarrado del barandal, pero ahora la micro lleva una velocidad y va con velocidad constante. Me imagino que se han dado cuenta que cuando la micro va con velocidad constante, pues también nos podemos soltar, ¿verdad? Eso ha pasado. ¿Y qué sucede? Pues que nosotros no entendemos, ¿no? Y vemos que la agujeta del otro zapato pues está suelta. Y como va con velocidad constante, se me hace fácil y me suelto del barandal para amarrarme la otra agujeta. Pero de repente frena la micro y yo estoy amarrándome la agujeta, no estoy agarrado del barandal. ¿Y qué sucede ahora? Pues sucede que ahora me embarro contra la parte de enfrente, ¿verdad? Esos son ejemplos de inercia. ¿Por qué cuando estoy en reposo y arranca la micro me embarro con la parte de atrás? Porque la tendencia de mi cuerpo es a mantenerme en reposo como estaba la micro. Entonces yo me voy quedando. Si no voy amarrado al barandal, me quedo y la micro va avanzando. Por eso es que me estampo con la parte de atrás. Yo tengo la tendencia a estar en reposo. Ahora bien, si vamos con velocidad constante, si voy agarradito de la micro y de repente me suelto para amarrarme la agujeta y de repente frena la micro, pues sucede algo como lo del carro, ¿verdad? Que se estampa con el muro. Mi tendencia es a conservar la velocidad que tenía la micro. Si se frena la micro, pues yo me sigo de largo, si no voy agarrado. Yo tenía la tendencia a mantener esta velocidad, la velocidad constante. Y me imagino que eso les ha pasado a todos, han observado. También, ¿qué sucede? Si de repente, supongamos que aquí está la micro, la estoy viendo desde arriba en un dron o en un helicóptero, y va para allá la micro. La estoy viendo desde arriba. Si de repente la micro gira hacia la izquierda, yo siento que me empujan a la derecha. Si gira a la derecha la micro, yo siento que me empujan a la izquierda. ¿Por qué? Porque mi tendencia es a seguir en línea recta, ya lo veremos. Recuerden que la velocidad tiene dirección y tiene magnitud. Es un vector. Entonces, si estoy en reposo, la velocidad vale cero. ¿Y cuál es la tendencia? Pues estar en reposo. Si no hay algo que afecte ese cuerpo, se queda en reposo.
pero si tengo una velocidad, también la tendencia es a conservar esa velocidad y esa dirección por lo mismo. Entonces, la inercia, a final de cuentas, es una tendencia a conservar el estado de movimiento que tengo, ya sea que esté en reposo o que me esté moviendo en línea recta y con velocidad constante. Esa segunda parte es complicada de entender, pero chequen, hubo gente como Galileo o el mismo Newton. Hicieron experimentos. Algunos no los podían hacer porque no tenían los instrumentos, pero se podían imaginar lo que pasaba. Hacían ejercicios mentales. Fíjense lo que es la genialidad de estas personas. El primero que lo hizo fue Galileo, porque nació primero, evidentemente. Pero a ver, chequen, ¿qué era lo que imaginaba Galileo y después Newton? Tengo una mesa. Tengo un cuerpo aquí. De masa M, recuerden que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y le aplicaban una fuerza hacia la derecha, según mi dibujo. Le aplico una fuerza a esta masa. ¿Qué sucede? Pues que la masa se va a mover y va a llegar hasta cierto punto. Eso ya lo sabemos ahorita, porque ya sabemos qué es la fricción, ¿verdad? Mientras más fricción tenga la mesa, más cerca va a quedar la masa. Si tiene menos fricción, queda más lejos, ¿verdad? Entonces, chequen. Aquí, antes de que aplicara la fuerza, la velocidad era cero. Pero cuando se movió, la velocidad fue diferente de cero. Y luego se detuvo y de nuevo la velocidad fue cero. ¿Pero qué estoy viendo aquí? Un cambio de velocidad. Y al cambio de velocidad, en física se le conoce como aceleración. Chequen que están apareciendo todos los conceptos. Velocidad, aceleración, fuerza, masa, fricción. Ahora chequen, ¿qué se imaginó Galileo? ¿Qué se imaginó Newton? Pensaron lo siguiente: ¿qué sucede si tengo la misma mesa con la misma masa, pero yo pulo la mesa? Queda bien pulida la mesa y le aplico la misma fuerza a la masa. Pues como está más pulida, ¿qué significa eso? Que hay menos fricción, pues va a llegar más lejos. La fuerza de fricción ya veremos que es una fuerza que se opone al movimiento. Pero si voy reduciendo la fricción, si voy puliendo cada vez mejor la mesa, pues la masa, supongamos que la mesa fuera más y más larga, pues la masa va a llegar cada vez más y más lejos. Mientras menos fricción, pues va llegando más lejos la masa. Y dense cuenta de la genialidad de estos personajes que llegaron a pensar: ¿qué sucede si tengo una mesa infinitamente larga? Tengo mi masa M, tengo la misma fuerza F, pero yo soy capaz de eliminar completamente la fricción. Suspendo, jóvenes. 461. Les voy a hacer la pregunta para tomar participación. Si la mesa fuera infinitamente larga y yo fuera capaz de quitar completamente la fricción y le aplico la misma fuerza a esa masa, ¿qué es lo que voy a observar? Levanten la mano, por favor. A ver, Tecual Jimena, dime, por favor. ¿Que va a tener un movimiento uniforme? Explícame. ¿Una velocidad uniforme? Y luego, siempre se va a mantener en línea recta a una velocidad constante. Perfecto, perfecto.
Sharon, Sharon, ¿para qué bajaste la mano? Ay, pues porque ya lo dijeron. A ver, dime si puedes agregar algo más. Pues que sí, por ejemplo, que si la mesa fuera realmente muy larga, pues el movimiento no se detendría hasta que algo interrumpiera el camino, ¿no? Perfecto, ya entendieron el concepto. A ver, Tecual, baja tu manita que me estás haciendo mosca. Rodríguez Ortiz, explícame si entendiste o si puedes contribuir con algo más, por favor. Ya lo dijeron, profesor, que la masa no se detendría al no haber una fuerza que lo contrarrestre. Pues sí, exactamente. La fricción es una fuerza que va en contra del movimiento. Y si ya no hay fuerzas que se opongan al movimiento, pues entonces la tendencia, ojo, la tendencia de esa masa sería a irse siempre en línea recta y con velocidad constante. Gómez Romero, ¿puedes agregar algo más? Ah, no, yo le iba a decir eso, que siempre mantendría la misma dirección y la velocidad. Bueno, ok. Entonces, vamos a apuntar participación. Le voy a dar a los dos primeros. A ver, ay, permíteme que mi lapicero, su puntilla ya no. 461. Fue Jimena Tegual la primera, ¿verdad? Jimena. Sí, profesor. Tegual. Tecual, perdón. Tecuatl. Y la segunda fue Sharon Lua, ¿verdad? Ah, sí. Ok, bueno, voy a seguir preguntando, no se preocupe. Hay material para que siga preguntando el día de hoy y las clases que vienen. Pero pónganse a las vivas. Recuerden que es una clase grabada, pero yo lo puedo parar para preguntarles a ustedes, ¿no? Evidentemente aquí voy a dar la respuesta en el video. De la mesa. ¿Qué es lo que voy a observar? Dejo de compartir. ¿Quién me puede decir? ¿Qué sucede si yo soy capaz de eliminar completamente la fricción y mi mesa es infinitamente larga? ¿Qué es lo que voy a observar? ¿Quién me lo puede decir para tomar participación? Mar Emilio, dime. Pues el cuerpo avanzará infinitamente sin fricción. Exactamente. Va a avanzar en línea recta y con velocidad constante. ¿Sí me explico o no me explico? Evidentemente, en la Tierra no podemos ver eso porque es imposible que podamos quitar la fricción completamente. Además, hay una fuerza hacia abajo que es debido a la atracción de la Tierra. Es una fuerza debida a la gravedad. Por eso no lo podemos ver. Pero si eso fuera en la Tierra, a ver, García Barón, opina, por favor, ¿qué me quieres decir? Ay, yo quería decir que es como una mesa de las de hockey, ¿no? Que están en los juegos de... A ver, ya... Caramba, no corté antes el video, pero a ver, ¿quién me puede explicar cómo funcionan las mesas de hockey que hay en las placitas, en los mercados? A ver, Valeria Elizabeth, coméntame, por favor. Bueno, la mesa de hockey libera aire y como el disco es como de un plástico delgado, se mueve por el mismo. A ver, sé más explícita, por favor, que no dijiste lo que yo quería. Recuerda que estamos hablando del tema de inercia, o sea, tienes que hablarme de eso. A ver, de nuevo, Valeria, concéntrate. Valeria. Es que estoy buscando las palabras. O sea, quiero que me expliques cómo funciona utilizando la primera ley de Newton, ¿verdad? Es lo que quiero, o sea, realmente puedes platicarme cualquier otra cosa, ¿no? Pero vamos a aprovechar lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, Valeria, lo siento. Gómez Romero, sigue este. Ah, es que como las mesas expulsan aire, avientan el disco hacia arriba y cuando le pegas con la pica, pues ya no hay fricción y no se detiene y aceleran. Ah, sí, no me digas. Sí. En primera es imposible quitar toda la fricción, ¿eh? Porque hay aire, de todos modos. A ver, Gabo Márquez, ¿qué me puedes decir? Pues está hecha con un material que no tiene tanta fricción. Y pues este es el que genera que el disco no pare y siga moviéndose constantemente. No me dijiste nada del aire por debajo. Es que ya lo habían dicho, perdón. No, a ver, empieza desde el principio. Dilo.
pues, es una máquina que libera aire hacia arriba y tiene un material que no genera tanta fricción, o sea, donde está el disquito no genera tanta fricción, y pues este sirve para que el disco no se detenga. Pues, ok, te lo voy a tomar bien, pero sean más contundentes. A ver, Arturo Delgado, ¿qué puedes aportar, por favor? Además de que está el sale el aire, podría decirse que también pulen el hielo, ¿no? Y eso hace que tenga más fricción. Menos fricción. Ah, sí, menos fricción, perdón. Bueno, a ver. Ahorita voy a explicar en el video, ya no voy a decirlo para no duplicar. Pero a ver, le voy a tomar la participación a Gabo. Gabo del qué? Gabo Márquez, perdón. Y al segundo muchacho, ¿quién fue o muchacha que me dijo? ¿Quién fue el segundo? ¿Qué opinó? ¿Ey? Díganme nombres. ¿No? Bueno, entonces Arturo Delgado. Ok, voy a explicar ahorita lo de la mesa de hockey en el video. Corre video. ¿Maquinitas? Ajá. Exactamente, me ganaste la idea, lo iba a decir de inmediato cuando acabara de explicar eso. ¿Cuál es el fundamento de la mesa de hockey? A ver, García Barón, para que te ponga participación. A ver, espérame. Espérame. Mar Emilio, ¿verdad? Permítame. Voy a adelantar un poco. No existe la fricción en ese caso. Como dice usted, la mesa es pues, la mesa. El disco es la masa y nosotros le damos la fuerza. Dependiendo de la fuerza que le damos es hasta dónde va a llegar y hasta cuándo se va a frenar. Y puede ser en cualquier dirección, pero normalmente es hacia adelante hasta que un objeto lo detiene y lo puede cambiar de dirección. Bueno, a ver, no es cualquier dirección, ¿eh? Aguas. La dirección que toma el disco es la misma dirección de la fuerza que le aplicas tú al disco, ¿eh? Ahí sí ten cuidado, ¿eh? No es cualquier dirección. Es la misma dirección de la fuerza que le aplicamos al disco. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, profe. Entonces, a ver, va de nuevo. Está muy bien explicado eso. García Barón. Estoy apuntando. Ok. Entonces, a ver, Israel Said, a ver, dime si quieres comentar algo diferente. Quiero adelantar. Flores del Valle. Ok, ahora sí ya. Ya no voy a preguntar. Déjenme avanzar, por favor. Baja tu manita, por favor, Israel Said, perdón. Entonces va de nuevo. Vamos a tomar el ejemplo de la mesa de hockey de aire. Tiene muchos hoyitos y lanza aire hacia arriba. ¿Qué provoca eso? Que flote el disco. Pero no podemos eliminar 100% la fricción, porque hay dos tipos de fricción. La fricción entre el disco y el piso de la mesa y la fricción del disco con el aire cuando avanza, ¿verdad? Entonces hay una fricción que yo no puedo eliminar nunca, que es la fricción del disco con el aire. Pero evidentemente flota y hay intervalos en donde se mueve en línea recta y con velocidad constante. Claro que la mesa es muy corta, y hasta que algo lo golpee, ya sea la pared misma de la mesa, que tiene bordes para evitar que se salga el disco, o que el contrario golpee el disco, ¿verdad? Ahí es donde deja de tener una trayectoria en línea recta y con velocidad constante. Y eso es lo que dice la ley de la inercia. Escuchen, no apunten nada todavía. ¿Qué dice la primera ley de Newton o ley de la inercia? Dice: todo cuerpo en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme tiende, de tendencia, a conservar dicho estado de movimiento hasta que una fuerza afecte ese estado. Ahora bien, ¿por qué no lo podemos ver en la Tierra? Ya les dije, estamos todo el tiempo bajo la influencia de una fuerza hacia abajo, que es la fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre todos los cuerpos que están encima de ella. Y eso es debido a que tiene masa. Eso lo descubrió Newton también en su ley de gravitación.
dos cuerpos, por el simple hecho de tener masa, sienten una fuerza de atracción. Eso fue lo que encontró Newton. Ahora bien, el tamaño, la masa de la Tierra es inmensamente mayor que la masa de nosotros o de cualquier otro cuerpo que se nos ocurra que esté en la Tierra. Por lo tanto, la fuerza de atracción es muy fuerte, pero se nota más hacia la Tierra. Aunque no lo crean, ustedes también están atrayendo a la Tierra, pero no se compara porque la proporción de tamaños es brutal, ¿verdad? La Tierra tiene muchísimo más masa, más materia que nosotros o que cualquier cuerpo que se nos ocurra, ¿no? Claro, puede ser la Luna, que ya es algo comparativo, ¿no? Algo comparable, ¿no? Con el tamaño de la Tierra. Pero estamos hablando de cosas comunes y corrientes que están sobre la Tierra. Entonces, ahora sí, dicto, quiero ver esto en sus apuntes. Ya les dicté. Escucharon 461, quiero ver esto en los apuntes de la tarea de hoy. Por eso es que no me tienen que mandar la tarea todavía. El enunciado, primera ley de Newton, ley de la inercia. Y dice así. Claro, eso en cualquier texto lo van a ver de forma diferente, pero la idea es la misma. Dicto. Todo cuerpo en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme tiende a conservar dicho estado de movimiento hasta que una fuerza afecte dicho estado. Punto. Ahora bien, vamos a tomar lo que dijo García Barón. Si estamos en el espacio, no hay aire, no hay fricción. Y ahí sí. Si un cuerpo va en línea recta, con velocidad constante, y no hay nada que lo afecte, no hay fricción, no hay algo que lo esté jalando, como la Tierra, pues entonces, ¿qué va a pasar? Va a conservar dicho estado de movimiento, que es línea recta y con velocidad constante. De hecho, cuando se mandan naves al espacio, por ejemplo, las sondas espaciales, el Voyager, por ejemplo, que ya llegó hasta los últimos planetas del sistema solar, pues evidentemente necesitaron combustible para sacarlo de la Tierra, pero una vez que ya estaba viajando hacia su destino, apagaron los motores porque simplemente se les iba a acabar el combustible, ¿no? Pero ya por inercia iba a conservar la trayectoria en línea recta y con velocidad constante. Evidentemente tuvieron que hacer muchos cálculos para que esa trayectoria coincidiera con las órbitas de los planetas y pudieran llegar a ellos, ¿verdad? Evidentemente no era tan sencillo, pero ya no gastan combustible, aprovechan la inercia. Va viajando en línea recta. Evidentemente conservan algo de combustible para hacer las maniobras cuando ya estén cerca de los planetas, pues para poder estar cerca o estar en órbita, bueno, ya dependiendo lo que quieran. Entonces, chequen la primera ley de Newton o ley de la inercia. ¿Qué conceptos involucra? Bueno, inercia, que es una tendencia a conservar el estado de movimiento. Movimiento, ya lo habíamos mencionado, trayectoria rectilínea, fuerza, masa, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad
incluye conceptos que ya hemos estado viendo. La inercia es algo tan común que ya vieron muchos ejemplos ahorita. Otro ejemplo muy sencillo y muy obvio. Si han viajado por la línea 2 del metro, la que llega a Tasqueña, me imagino que han visto que cuando va llegando a Tasqueña, va dando vuelta a la izquierda. ¿Sí han visto eso? Y de hecho se ve un Soriana ahí cuando va dando la vuelta. Bueno, si ustedes van distraídos y van viendo por una ventana o por una puerta hacia Tlalpan, cuando va dando vuelta a la izquierda y no van agarrados, ustedes se embarran del lado derecho, ¿verdad? Del metro. Me imagino que les ha pasado o han visto, porque ustedes tenían la tendencia a seguir derecho, pero como el metro dio vuelta a la izquierda, pues ustedes tienen la tendencia a seguir de frente y se estampan contra la puerta o contra la ventana si no van agarrados. Y hay muchísimos ejemplos de inercia. Es algo que nos sucede todo el tiempo. No es algo extraordinario a final de cuentas. ¿Me explico o no me explico? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y recuerden, ninguna, maestro. Estos términos los inventó la mayoría Isaac Newton. Ya no queda mucho tiempo, pero voy a mencionar la segunda ley de Newton. Vamos. Bueno, ya no nos queda tiempo a nosotros. Nos quedan 2 minutos y medio, jóvenes del 461. Dejo de compartir. Entonces, la semana que viene, el martes, vamos a ver la segunda y la tercera ley de Newton, porque vienen incluidos en algunas preguntas del examen. Ya entonces estamos casi listos. Ahí faltan algunos conceptos como las relaciones directas e inversamente proporcionales, pero los vamos a ver con calma. Entonces, la tarea que me van a mandar hoy incluye todavía la primera ley de Newton, ¿eh? Ahorita en cuanto salga voy a empezar a devolver las 13 tareas que me han mandado. Sin calificar, evidentemente. Y me las devuelven. Recuerden que no me pueden mandar tareas si ya me la mandaron. Hasta que yo la devuelva, la pueden mandar de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ya nos queda 1 minuto y medio, jóvenes. Maestro, ¿cuándo sube la clase de hoy? Hoy en la noche. Ah, bueno. Gracias, maestro. ¿Algo más? Pregunten, por favor. ¿No? Muy bien, jóvenes. Espero mis tareas antes de medianoche, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta el martes. Nos vemos, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor.